ayamita obe kanse be kanse ma obe kanse be kanse rasa samabad so kewade nyudo da me be javo drujuna drati yo Olvidé mencionar los nombres, pero estábamos pidiendo por, por Gloria para que se recupere por, pronto, por Ramón Señer y también por, la, por las, por las por la personas que han fallecido, como Hertha Strong, Javier Pesco Be y um, la perrita de Sheila. La perrita Sheila, así si se llama ella. <laughs> y bueno, pues uh, estamos aquí reunidos en esta ocasión y luego Corrige dice, bueno, en muchas ocasiones espero que continuemos reuniéndonos. <laughs> El hecho de reconocer nuestra oportunidad para poder estar aquí, reunirnos en este lugar, es para que nos, nos demos cuenta de lo afortunado que somos. Si si realmente vemos la fortuna que somos por tener esta oportunidad entonces lo hacemos con mucha más alegría y qué importancia tiene el reconocer lo afortunados que somos el sentirnos contentos de tener esta oportunidad Tā rī mūshū chī gē shē yā rīs. Rī wā, nī wā yā rī, yī dā yā rī, yā gu shī gu rīs. Rī tīmē nā, tī lī jī gī rī sī tā. Chō jī nā, shī nān nāngi sōr jī yā rī dī. Chō jī nā,

No, no, no. El hecho de, de, de ali, sentirnos contentos por tener esta oportunidad, sentirnos afortunados por estar aquí, es para que nos planteemos cosas. Y además, ni siquiera ya hace falta pensarlo muy a futuro. Por la época en la que estamos viviendo ya no hace falta plantearnos las cosas o imaginarnos cosas. Porque ahora mismo, perdón, vamos a empezar antes, antes para que para que nos diéramos cuenta de la necesidad de comportarnos bien, de actuar conforme a la virtud. Pues nos decían, si no te portas bien, si no cultivamos la virtud, pues entonces puedes renacer en los infiernos, puedes renacer como un espíritu hambriento, puedes renacer como un animal y demás. Pero ahora ya no hace falta tanto imaginarse, porque claro, como no los vemos esos reinos, de los infiernos, no los vemos, pues cuesta trabajo entenderlo, relacionarnos con esa idea. Pero si sí vemos los problemas que tiene el mundo en la actualidad y las dificultades por las que están pasando personas las atrocidades por las que están y horrores que están viviendo las personas. Entonces, ya no hace falta imaginarnos reinos inferiores, simplemente hay que ver cómo en otros lugares hay personas que están experimentando sufrimiento inimaginable, insoportable. ¿Y todo para qué es? Bueno, por un lado sí, es para meternos ese miedo de decir, si no nos comportamos bien, si no procuramos que mis actos sean virtuosos, pues yo puedo renacer en una situación similar. Yo puedo estar experimentando una situación así, esos sufrimientos. Eso por un lado. Porque, y, y, y es verdad, ya no hace falta pensar muy a largo plazo, pensar mucho, sino simplemente cuando vemos las guerras y, y lo que eso significa, el sufrimiento que se trae las hambrunas, el no tener nada que comer o, o, o una escasez de agua, escasez de alimentos o también los, los elementos de la naturaleza como los terremotos y el sufrimiento que eso trae. De hecho, este año parece ser todavía peor que el 2014, parece que se va empeorando la cosa. Entonces, si nosotros no queremos vernos en una situación similar, experimentar este tipo de sufrimientos, es necesario que no creemos las causas y eso significa asegurarnos de que nuestras acciones sean virtuosas. ¿Lazo? ¿Lazo? Uh -huh. <laughs>

Y el hecho de que estemos aquí reunidos Y veamos lo afortunado que somos Por estar en esta situación lo, Y sentirnos alegres por, esa, por tener esta oportunidad Es para que veamos Aquellos que no tienen esas mismas oportunidades aquellos que más aún están viviendo las consecuencias de un terremoto o la guerra, todo ese sufrimiento tan intenso que están viviendo otros seres humanos, ¿por qué? ¿Qué fue lo que ha, les ha llevado a experimentar tales horrores? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las condiciones para que hayan tenido que experimentar? esos resultados. Por otro lado, el ver que nosotros somos muy afortunados, sentirnos contentos, felices con lo que tenemos, es también para cuestionarnos el que yo tenga tan maravillosa oportunidad. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las condiciones para que yo tenga este resultado? Para que yo tenga estas buenas condiciones. Es, es decir...

ojia haqawakura yasu kar yasu na tiga nga ma susu ki mii kalaya shivit jamna odaa tiga nga draabu ki tari kange trai ma draabu shungur yasu taa kange trai dunga saikyu ma yinkei taa kanta dunga nga draabu ma tari shivit dugaas alii ngan su tongchoo kiwa ma tongka kiya shaya ma wajii tongchoo kiwa dunga nga draabu ma tari tikya dii No. El hecho de meditar en lo afortunado que somos y alegrarnos por esa situación tan favorable que tenemos en esta vida. No es para decir, ah, claro, como yo he sido más listo que otros, como yo he aprovechado mejor las oportunidades, la situación, por eso es que ahora soy, estoy en buenas condiciones. No es por las cosas que hemos hecho únicamente en esta vida, es por lo que hemos hecho también en el pasado, en las vidas pasadas. En las vidas pasadas nosotros nos esforzamos mucho, muchísimo, por crear virtud, por actuar bien y el resultado de ese arduo trabajo es que ahora yo tenga esta vida con estas oportunidades esta situación en la cual me encuentro aquí pero y el hecho de que otras personas dice que la ya ni siquiera tenemos que plantearnos otros reinos cosas que no vemos lo que sí vemos como otras personas no tienen que comer como otras personas están sufriendo horrores y, y, y es para cuestionarnos por qué, por qué han llegado, por qué están experimentando esas situaciones. Pues hay, hubo una causa y la causa es un mal comportamiento. Se, un mal comportamiento trae como resultado ese tipo de sufrimiento. Entonces, la situación que están viviendo es la maduración de sus propios actos. Mm -hmm.

Religiones tratan de enfatizar el hecho de que ahora esta vida, para que estemos bien, debemos de comportarnos de manera correcta. De, las religiones en general están exhortándonos a seguir un buen comportamiento. Mm porque eso nos va a traer bienestar incluso pensando solo en esta vida en lo que la, lo que una creencia religiosa nos trae en esta vida es el bienestar que puede traernos en nuestra vida hay que analizarlo, hay que ver

아마 ngã staticī ksik CSIGį, ngã Gne staple fitsā Elena breve ytsik.. S greenabil..., ló kasonp warnayara Yin loops من k ascendí teri Tak mé a vidha perder āi shkino a ra Mah Kry Ng Monta 거는 ma Dani Obor w Philipang chóng long soro wa puapindyo

acerca de una creencia, se planteaban acerca de, de Dios, ya había planteamientos religiosos, porque por, por, ¿y por qué? Ya desde hace 3.000 años se está hablando de ello, o se está planteando, se lo están pensando, pues porque esas creencias nos traen bienestar a nuestra vida a la vida a esta misma vida ni siquiera pensar en vidas futuras ya desde esta misma vida nos pueden traer una cierta paz un cierto bienestar y cómo es que no los trae pues en el momento en el cual el, se pierde la esperanza cuando <coughs> los problemas pueden ser tan agobiantes para nosotros y perdemos toda esperanza entonces está ahí lo que creemos si creemos en un dios o cualquier religión que creemos es nuestra fuer es nuestro sustento. Ante las dificultades, ante eh, cuando ya no perdemos toda esperanza, eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos anima, ya sea que digamos, bueno, pues Dios sabrá por qué me lo ha puesto o es una prueba o esto es es cada uno según su religión aplica su conocimiento de esa religión en la que cree en esas dificultades. Y entonces le da el soporte, le da el sustento para poder sobrellevar esas situaciones. Por esa misma razón es que las religiones existen hasta nuestros días, hace más de 3.000 años que, se las, que han, exis, han existido, se han planteado acerca de una creencia religiosa y continúan. Vemos, por ejemplo, el catolicismo, como a pesar de los años que lleva, sigue vigente. Vemos cómo ciudades, pueblos están impregnados de esa creencia, por eso tienen ahí su, su iglesia, su capillita, su ermita. Eso con el catolicismo, pero también otras religiones, también vemos como la necesidad de poner templos, de mantener, de seguir vigente y viva esa creencia religiosa. Y sigue viva y vigente porque sigue siendo útil. Para algunos, cada uno tiene sus propios intereses, su propia mentalidad, y por eso hay diversidad de religiones, pero sigue siendo de utilidad. Como las siguen si siendo útiles, por eso siguen existiendo. En el momento en el cual dejara de ser útil, dejara de ser eficiente, dejara de traer algo positivo en la vida, pues entonces en ese momento dejaría de existir. Así como muchas cosas en nuestra vida han dejado de... de ya no se producen, ya no existen, como por ejemplo los cassettes, ya ni siquiera el lugar donde, vendan, donde puedas tocar tu cassette, porque ya como hay cosas mejores, se vuelve obsoleto. Las religiones no se han vuelto obsoletas, por eso continúan. En el momento en que ya se vuelvan obsoletas, como los casés, van a dejar de existir porque hay algo mejor, más eficiente, de mejor calidad. Entonces se, deja, se cambiaría a la otra, pero si hasta nuestros días todavía continúan, es porque todavía siguen siendo de utilidad y es unas son diferentes creencias en las cuales nos están ayudando a subir esos escalones que nos lleven a ser cada vez mejor Esa es la idea que tienen las religiones pero bueno, cada vez tus derechos son uno no yo tengo que ver a mi hijo yo llamo a quien sea que tuve que ir a comer o nada así me dije que era un proceso

Ya comienza un desarrollo de la tecnología, comienza un avance en el cual vemos cómo la ciencia avanza, la tecnología avanza y ha avanzado a tal grado que es lo que tenemos ahora y que estamos utilizando ahora esa tecnología. Y por supuesto que es beneficiosa, por supuesto que ha, nos ha resuelto... Problemas, pero también es verdad que nos ha traído nuevos problemas, nuevas dificultades. Y aquí dice Geshe Lamson, a lo mejor suena un poco um, um, un poco malo, bueno, dice, suena un poco antiguo, pero la, la tecnología es muy, muy útil, pero también esa tecnología en la actualidad puede hacer que por ejemplo a los, los niños, los jóvenes eh, hacerles daño. Por supuesto que si esa tecnología todos esos avances lo utilizan para el estudio para su desarrollo, por supuesto que es buenísimo ¿eh? es, es un abanico muy grande de, de medios en los cuales uno puede ir creciendo, puede estudiar y demás pero también es, se han convertido en medios para desarrollar un mayor comportamiento negativo, para alterar las mentes. Es, es decir, dependiendo de cómo se utilicen, puede ser para algo muy positivo, pero también se pueden utilizar para algo muy negativo. En cambio, las religiones, cuando uno las utiliza, es para cuando uno realmente... No solo utiliza la palabra religión, sino cuando uno realmente está aplicando su religión en su vida, es para ser buena persona, es para tener más paciencia, es para tener más tolerancia. Y así es como las religiones nos siguen ayudando. Mm. Vemos que los problemas que hay en nuestra actualidad es precisamente por la falta de bondad, por la falta de tolerancia. En el momento en el cual estas cualidades se cultivan, la tolerancia, la bondad, pues entonces, aunque alguien te haga daño, aunque otro haya una situación que te afecta, puedes recurrir a tus a tu creencias, puedes recurrir a esas cualidades de la bondad y la paciencia, lo cual va a evitar conflictos. <coughs> <coughs>

nos van a llevar a cultivar la bondad, nos están llevando a cultivar la paciencia, la tolerancia. Y esas cualidades no nos están haciendo daño, al contrario, nos están beneficiando. En cambio, la tecnología, entre, entre más las usamos, pues puede provocarnos más daño si no las usamos apropiadamente. Y dice que yo, el, 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 yo soy uno de los que se ven afectados por la tecnología, porque por, por supuesto que la necesito, me hace falta. y a uno se vuelve, se vuelve necesario en la vida esa tecnología, que se la para hablar por teléfono, para estar en contacto con uno o con otro, pues ne necesita de esa tecnología. Pero sí nota que le afecta en el sentido de que lo distrae mucho le quita mucho tiempo muy valioso. Dice, no, tal vez no es vuestro caso, seguramente que todos vosotros utilizáis la tecnología de manera muy efectiva <laughs> sin que les disturben ni les distraigan sus cosas, yo lo sé, pero en mi caso personal dice, me quita mucho tiempo, me distrae mucho. Mm. Entonces ya no solo los niños o los jóvenes, también a los mayores nos puede afectar. Mm. Dice, y eso que no sé leer las letras nuestras, dice, y eso que no sé leer estas letras de la, si no estaría picando más cosas, pero veo, veo los dibujitos, y, ah, esto se ve interesante, esto se ve interesante. Y si lo pienso bien...

Cada momento, cada acción que estamos llevando a cabo, cuestionarla, ¿es de beneficio? ¿Me va a beneficiar o me va a perjudicar? Cada día, cada mo momento de nuestra, de nuestra vida hay que cuestionarlo. Esto en particular, ¿qué beneficio me trae? ¿O esto en particular, qué daño me puede traer? Porque muchas veces... Nos involucramos en acciones como escuchar una música, y, y de verdad que es muy agradable, uno se siente muy bien, pero hay que cuestionarlo también, porque a lo mejor nada más estamos generando ese, esa mente de deseo, esa mente de apego, que por el momento es agradable, pero a la larga nos va a perjudicar. Uh -huh. y, y dice: hay que, hay que irnos cuestionando momentos de nuestra vida si eso nos está ayudando o nos está perjudicando. Uh -huh. Cuando, um, en resumen, la religión es necesaria en nuestra sociedad. Una creencia religiosa es necesaria, pero también es necesaria una variedad de creencias religiosas. Chöö döö pööchöö dööndöö aan maa shen yiní, yiní, kangaay chööngi sii döö sii ki riis. Rwaa, maangbooy yoo haris daa, gansu thongchoo yoo goo ri, mii, mii soo raa chi ki yoo haris, chöö dööndöö. Yina di, chöö pööchöö dööndöö aan maa shen mii riis. Zaa yiní, zambulíin dii kangaay, chú, chú, chú Es verdad también que a veces se utiliza, se, se utiliza la religión para crear problemas. Y lo estamos, lo estamos viendo en nuestra actualidad, cómo se utiliza el nombre de la religión, el nombre de unas creencias para matar a alguien, matar a otros. Pero en esos casos es porque esas creencias, esa religión, no lo están utilizando de la manera correcta. No saben lo que realmente significa esa creencia religiosa y no la están utilizando como debe de ser, como la propia religión o los propios principios religiosos están indicando. Porque las religiones, las creencias religiosas, lo que están llevándonos a, 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 lo, a. lo que nos están impulsando, nos están diciendo, es la necesidad de tener paciencia, tolerancia, compasión. Y eso, no, si uno lo aplica adecuadamente, si uno lo utiliza, no va a hacer daño. No va a hacer daño. Al contrario, estamos hablando de cualidades que son necesarias para nuestra sociedad, que van a ayudar a nuestra sociedad, como también nos ayudan como individuos. Así, porque estamos hablando de cualidades que son parte de nuestra naturaleza, de lo, cualidades que son necesarias para la convivencia y por lo tanto es viendo la importancia de cómo estas religiones están inculcando esas cualidades, pues entonces uno debería procurar

Cuando hablamos de la religión, pues hay religiones que están uh, eh, que están planteando una visión, que están planteando unos principios filosóficos, pero también hay religiones que no están planteando visión ni principios filosóficos. Es decir, podemos distinguir ahí. Hay religiones que plantean principios filosóficos, y religiones que no. Mm -hmm. si, lo, si hablamos desde el punto de vista de qué es más profunda, cuál sería más profunda, más arraigada, es aquella religión que está planteando principios filosóficos. Es la que nos está planteando una visión. Esa, esa religión, no, no estamos cuestionando si es mejor o, o peor, sino que esa religión en cuanto a profundidad es mejor. Mm -hmm. Mm -hmm dentro mm -hmm. de las religiones pues también tenemos aquellas que son teístas mm -hmm. que creen en un dios creador y otras religiones que no están basadas o no creen en un dios creador mm -hmm. Entonces, en la religión, la gente que se ha convertido en una persona, es la que más se ha convertido en una persona. Probablemente... Si, sí. si. En cuanto... En cuanto... religión que no se basa en la creencia de un Dios creador, y ahí le encontramos el budismo. La mayoría de las religiones Casi todas las religiones están basadas en la creencia de que hay un Dios creador. Mm -hmm. Aunque casi todas las religiones se basan en, en, la, en creer en un Dios, la visión filosófica de cada una varía. Mm -hmm. Lo, su planteamiento de sustento varía. Mm -hmm. También en cuanto a vidas pasadas, vidas futuras, la, hay, hay religiones que sí se plantean el hecho de vidas pasadas y hay otras religiones que no. Pero en general, y cuando hablamos del otro punto que es vidas futuras,

vemos el caso del cristianismo no. uh, hay, hay religiones que no creen en vidas pasadas ni en vidas futuras hay otras religiones que sí creen en vidas pasadas y vidas futuras pero pongamos de ejemplo el cristianismo no, no, o al catolicismo. Dice que yo no he estudiado esa religión, pero lo que he escuchado es que niegan vidas pasadas. Pero sí que nos hablan de que después de esta vida, según cómo te hayas portado, o te vas al cielo o te puedes ir al infierno. Y eso sí que lo menciona y lo afirma el catolicismo o el cristianismo. Entonces quiere decir que habla de una vida después de esta, ya sea arriba o abajo, pero hay una vida después de esta. Si están planteando una vida futura, porque eso sería vida futura, después de esta vida, si plantean una vida futura, tiene que haber una vida pasada. 준 야다만도야 계시기도 하스. 뭐네기 저마지 만도게 창고이 돈세나다. 양라데바셔 부자오는 시기. 난 니체야선다가 있스기 알았다. 힘들기 저 저게는 기든. 괴만은 기든다 여러 어떤 듯 됐었기 알았어. porque aunque niegan existencias pasadas, vidas pasadas al decir que después de esta vida te vas al cielo o al infierno, están afirmando una vida después de esta, una vida futura. Si hay vida futura, por lo tanto, futura quiere decir que hubo una vida pa pasada, una vida anterior. Así que desde mi punto de vista, dice Geshe-la, están aceptando vidas pasadas y vidas futuras. Porque la visión del cristianismo, tomando como ejemplo, no es que te diga, bueno, te mueres y es como una vela. Que, tiene, que está encendida y que la sopla, se acabó. No es que te mueres y se desapareciste, se acabó. Te vas al cielo o al infierno, según cómo te hayas portado. Por lo tanto, hay una vida después, por lo tanto hubo una vida previa. Así que aceptan, aunque verbalmente no, no, no lo afirme, pero están aceptando una vida pasada y una vida futura. En cambio, sí que hay otras religiones. Sí hay religiones que dicen, te mueres y se acabó, dejaste de existir, como la vela, la soplas y se acabó la vela. Eso es, por ejemplo, dentro del hinduismo hay algunas religiones en las cuales dicen, se acaba esta vida, se acabó tu existencia. Entonces, en ese caso sí, son religiones que no aceptan vidas futuras, por lo tanto tampoco vidas pasadas.

Acerca de vidas futuras o vidas pasadas y futuras al, dentro de las religiones, las, dentro de las religiones las que afirman vidas pasadas, vidas futuras, si nosotros lo analizamos, porque a los occidentales les encanta analizar las cosas y todavía más a la ciencia le encanta analizar las cosas, pues se si analizan, si se investiga, la mayoría de las religiones, y no es casi todas las religiones, están afirmando, creen, afirman vidas pasadas, vidas futuras. Y son muy pocas, muy escasas las religiones que no afirman una vida después de esta. Ningún tipo de vida se acabó. Y son pocas porque están como más, mmm, ese principio que la sostienen a creer eso está como un poquito más oh, 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 oculto, menos... Mmm, no, no si, si lo analizamos cuesta más trabajo darle sustento a esa afirmación pero bueno aún así son es la minoría las que pueden tener esa creencia sí, ahora dentro del budismo que justifica el hecho de vidas pasadas, vidas futuras, y hay muchos razonamientos, muchos razonamientos por los cuales se afirma y justifica que tiene que haber vida posterior como también vida anterior. Pero no vamos a hablar de todos estos razonamientos, vamos, hablemos de cosas que vemos.

Una razón correcta que justifique ese análisis, ese razonamiento. Para, para poder eh, describir lo que es un <coughs> razonamiento lógico correcto, entonces hace falta el estudio de, de Tariq, y creo que solamente una persona lo ha llevado a cabo. Anda por ahí. Entonces, pero probablemente ya se lo olvidó, también dice. Entonces, es decir

Pero bueno, quitando de un poco de un lado esa parte lógica que puede ser más compleja para nosotros, vayamos a, a situaciones mucho más concretas. Situaciones que nosotros de hecho podemos ver con nuestros propios ojos. Y en este caso, se la nos suele contar de situaciones como los que trabajan en el campo o los que tienen un negocio. ¿Sí? ¿Se recuerdan esas analogías? No son analogías, son ejemplos claros. Entonces, ¿qué quiere decir? que cuando nosotros estamos hablando como en este caso de vidas pasadas, vidas futuras y demás, hace falta por nuestra parte no solo decir sí, sí es verdad y ya está, sino ir cultivando ese análisis, irlo pensando por nuestra cuenta, irlo viendo por ejemplo en estos ejemplos de un negocio o de la cosecha, ver la lógica de ello, pensarlo por nuestra cuenta, para que así surja en nosotros una convicción, porque para que seamos capaces de auténticamente practicar el Dharma o las enseñanzas, hace falta convicción total en vidas pasadas. Mm. Y para esa convicción hace falta pensárselo bien, mm. hacer un análisis. Sí. Y, y, ¿Y sobre esto que se la suele bromear? ¿Qué más y menos? ¿Qué va?

existiera vidas anteriores y si no existiera entonces pues deberíamos entonces podríamos pasárnoslas mintiendo engañando robando estando disfrutando de los placeres sensoriales de esta vida porque no hay vida pasada como tampoco hay vida futura entonces me muero y se acabó mi historia así que qué más da para qué esforzarse tanto para qué sacrificar tanto ¿Para qué tratar de esforzarse por ser mejor si nada, más nos, si nada más fuera esta vida, pues a disfrutarla entonces? Parecería lógico. Pero... pero ejemplos claros de cómo tiene que haber una vida pasada, es que tiene que haber una vida pasada, lo vemos en el caso de los negocios, lo vemos en el caso de las cosechas y no son simplemente ejemplos por dar un ejemplo, son situaciones que nos tienen que llevar a pensar a analizar mm -hmm. la lógica de ello pero si no Yini dā sōn dhiyā léhōng chik, chigwa chigyāng léhōng chik nalé, dā shingatamiyā tūsu chigwa, yōsi chigwa chigwa yinā, dā tōngkatsū tuyō yon dō ngōnyā mañyōng chigwa rēs, kankat chigwa yon tsaanayā mō rēs, ngā dhiyā dhiyā ngā mēn léhōng shendrā

Entonces, yo soy que Está el caso de um, la cosecha. Son, son, son situaciones concretas en las cuales uno nos tiene es para que uno se lo empiece a plantear y empiece a encontrar la lógica de que no puede ser solo esta vida. En el caso, supongamos que hay dos familias. Ambas familias tienen un terreno. El, tienen el terreno en el mismo lugar, bueno, una línea que la separa, pero las mismas condiciones ambientales, el mismo riego, el, todo igualito, el mismo tamaño incluso. Todo es exactamente igual. Se van a comprar la semilla en el mismo lugar plantan las semillas el mismo día, en la misma época, exactamente igual. Pero cuando llega el otoño y es el momento de la cosecha, no sacan exactamente igual cosecha. Uno más, otro menos. Entonces, si no existiera vida pasadas, si, no, lo, si lo que estamos viviendo no fuera resultado de lo que hicimos en vidas pasadas, entonces, si los dos tienen las mismas condiciones, han hecho exactamente lo mismo, tendrían por lógica, tendrían que sacar exactamente el mismo número de, de cosecha, de fruto, exactamente el mismo, porque todo lo hicieron igualito. El hecho de que uno tenga más y uno tenga menos es porque no solo cuenta lo que han hecho en esta vida, Sino lo que traen de vidas pasadas, que por eso uno tenga más y otro tenga menos. Todos estos son ejemplos para que lo pensemos, lo planteemos. También está otra, otro ejemplo, que es el, el de los negocios. Supongamos que una familia tiene dos hijos, de la misma edad incluso, y que a la edad de 25 o 27 años deciden pues ayudarles a que monten su propio negocio y les dan una les montan su local exactamente en las mismas condiciones están vendiendo lo mismo están, abren a, a la misma hora cierran a la misma hora pero cuando es la contabilización cuando hay que contabilizar quién tiene quién ha tenido mayor beneficio quién menos o mayor ganancia menos ganancia siempre va a haber una diferencia nunca van a sacar, no van a sacar exactamente el mismo número de ganancia. ¿Por qué? Pues porque no solo está lo que están haciendo en esta vida, sino lo que traen en vidas pasadas. Y por eso, según lo que han hecho en vidas pasadas, pues a uno va a tener más ganancias y otro va a tener menos ganancias. Todos estos, así como este tipo de situaciones, también hay situaciones muy similares que nos pueden llevar a, a reflexionar, a pensar.

매우 소음하러 왔어. 어디다? 맘에 규현지를 라레베 따베 다시 먹고 싶어요. 여러 딱 다시 쉬고 어디 개심 버렸어. 그만한서 야구신 누구 여러서 야구인 되도 아니 야구셔들 유튜브 시그르스 응 상보다 야구신 누가 됐어서 상보다 야구셔들 유튜브 시그르스 개심 버렸어. Así como esos muchos ejemplos, como hay personas que desde que nacen están enfermas, hasta que se mueren siguen experimentando enfermedad una detrás de otra. En cambio, hay otras personas desde que nacen todo les va bien, no padecen grandes enfermedades. ¿Por qué? Porque unos tienen que padecer enfermedades de nacimiento y otros no. Si Dios fuera el que decide a ti te voy a dar esta enfermedad y a ti no te da, entonces mm, no sería muy coherente. Además, si Dios es amor, Dios es amor, Dios quiere a todos por igual, entonces Dios no le llevaría a una persona a que, que toda su vida tuviera que experimentar enfermedad. Entonces todo esto es para plantearnos, hay que pensarlo, es muy importante que nosotros lo pensemos, lo analicemos, porque obviamente queremos lo mejor para nosotros, queremos estar bien. Pues ¿cómo conseguimos este bienestar? ¿De qué depende? Pues depende de un buen comportamiento, depende de cosas buenas, depende de la bondad que podamos desarrollar. Todas esas acciones buenas, comportamiento...

o así que en general pues las religiones creen en unas vidas pasadas, en una vida futura, hay religiones que creen en un dios. Hay diferencias en cuanto a sus planteamientos de ese, de ese dios y sus visiones. Pero cuando entramos al budismo, en el budismo se, bueno, no, no se cree en la existencia de un Dios creador y algo muy particular del budismo habla de la ausencia de identidad. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Para que nosotros, mm, do, más bien, ¿dónde entra el tema de ausencia de identidad? Pues de, lo que son las cuatro nobles verdades. Cuando hablamos de las cuatro nobles verdades, ahí se va desarrollando. Es necesario, de hecho, desarrollar el tema de ausencia de identidad. Y. Mm, mm, Ah. Oh, oh. <coughs> <coughs> uh -huh. uh, Palantuna, uh? uh -huh. Es decir, con las cuatro nobles verdades nos está hablando de lo que hay que eliminar <coughs> y lo que hay que cultivar. <coughs> <coughs> tugi yambo wrs <coughs> Yup. ngya silpo bio yambaay shung, na sekhooma yenikya. An ko讼 yhal��고 a prihya sheya' la San ingi yo tsad dieクo sart t49 Muniky� m employership p9 vichungiywhoa shinti shing huyo tu Hablamos entonces de que nos plantean lo que hay que eliminar, lo que hay que cultivar. Precisamente ahí es donde entra también la presentación de las emociones aflictivas, o también se les llama engaños. Porque uno de los aspectos que hay que eliminar, que es esencial e ir empezando a ir eliminando, es precisamente estas emociones aflictivas. Estas emociones aflictivas que son el origen, que son la causa. Y, es, y por eso se le llama la verdad de, del origen. El, la verdad del origen son estas emociones aflictivas y las acciones. El, se le llama también los engaños y el karma. Y esta es la verdad del sufrimiento. Y esto es lo que hay que eliminar. Pero esta es la verdad del origen. Y esta hay que eliminar porque estas van a traer como consecuencia sufrimiento. Y sufrimiento es algo que nosotros queremos ir eliminando. Así que está la verdad del origen, que está formado por las emociones aflictivas y el karma, y la verdad del sufrimiento, que es consecuencia de la verdad del origen, la, la verdad del sufrimiento, que obviamente es algo que nosotros queremos eliminar. <gurra> Uh -huh. Aquí lo que ha tratado de hacer es darnos una presentación general de lo que son las distintas religiones uh -huh. para que nosotros también lo empecemos a, a cuestionarlo y a valorarlo. de uh -huh. Para que una creencia religiosa pueda ser beneficiosa para nosotros, útil o no, depende también ya, tanto como si seas budista como si, si no seas budista, algo que va a marcar que sea realmente beneficioso lo que estamos creyendo es la fe que pongamos. Mm.

La fe, ya sea cualquiera que la, sea la religión que seguimos, la fe es esencial. Porque, como dicen, una persona carente de fe no puede crear acciones correctas, acciones buenas. Es como si fuera una semilla tostada que no puede dar un brote. Una vez que la semilla se tuesta, esto ya no puede brotar. Pues lo mismo sucede a una persona carente de fe. Entonces no puede producir, no está inspirada para producir acciones correctas, acciones buenas. Por eso dice para que esa cree, eso que estamos, esa religión que seguimos, para que nos sea útil para que realmente nos sea beneficiosa, hace falta irla acompañando de fe, tener fe en ella, creer en esa religión. Porque la fe es como, dice así la, la cita, la fe es como la madre de la cual van a nacer los logros que buscamos. La fe es la que va a protegernos y va a hacer que esas acciones virtuosas vayan

고 저버지 응그레스 그지 소소소 케아를 아 까메데다 교든 저거 이지 응게 이지 저거 응게 까메 코라도 마르스 이 까메 돼 응게 유 까메레진 스는 남도 다 마다 방구 어 돈조 요야 까토그레 이지 케 저는 이지 되버스니 코스트 케시저르스 dentro de estos dos tipos de fe la más la más beneficiosa la más la que debemos procurar cultivar es la fe analítica, la fe que está basada en un análisis, en una reflexión, y esa reflexión nos ha llevado a convencernos de ello y por eso creemos en ello. Es una fe basada en una co convicción basada en el análisis. Mm. Okay. Entonces, si por ejemplo hablamos de que eh, una fe... De una fe analítica, basada en el análisis, en la ley de causa-efecto, quiere decir que uno lo ha reflexionado, le ha dado tantas vueltas, hasta que llega un momento está convencidísimo de ello. Y entonces, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la dificultad, puede llevarlo con total paciencia. Porque sabe que si está viviendo esa situación desagradable, es consecuencia de lo, que, de lo que hizo en el pasado. Es algo que traía cuestas y que llegó el momento en que maduró. Es verdad que los problemas como tal a veces no los podemos empujar ni podemos deshacernos de ellos, pero sí podemos quitarles esa carga emocional que nos hace tanto daño. Por ejemplo, si tenemos una aflicción física, un malestar físico, eso por supuesto que es un problema, pero... No solo está la, la parte de, del malestar físico, sino que luego nosotros le ponemos toda una carga emocional, toda una preocupación, toda una angustia que hace vivir esa situación todavía mucho peor de lo que, de lo que realmente es. Lo vivimos fatal. En cambio, si uno tiene esa convicción certera en la ley de causa y efecto basada en el análisis cree en la ley de causa y efecto entonces esa carga emocional esa pesadez esas preocupaciones no no las genera es como algo que evita que tu mente se vea afectada por esa situación difícil es? la mundo la otra fe, es la fe ciega. Y muchas veces se puede menospreciar esta fe. Pero no hay que menospreciarla tampoco. Porque esta fe, a pesar de ser ciega, también nos puede traer enormes beneficios. Bueno, mm. la

Vamos a situarnos en el Tíbet, en esos lugares. Estaba andando, estaba lloviendo y en el camino vio que había una chacha. Chachas son estas figuras hechas de escayola, pequeñitas o grandes, que, claro, con el agua se destruyen. Entonces él lo que hizo, llevaba un zapato viejo y lo puso encima de la chacha para protegerla de la lluvia y así el agua no la, no la estropeara y pudiera estar bien. Luego, claro, movido por esa fe, lo hizo y es un acto virtuoso, acumuló méritos por ello, por cuidar ese objeto sagrado. Luego... Otro día, por el mismo camino, pero en esta ocasión no estaba, no estaba lloviendo, entonces vino un hombre que vio la chacha y vio que había un zapato encima y dijo, ¿cómo que hay un zapato? Lo primero que hizo fue coger el zapato, aventarlo, porque un zapato es algo sucio y cómo puede estar encima de una chacha. Ambos. Ambos han acumulado méritos porque ambos lo hicieron con una buena intención. Uno para protegerla, el otro porque, para, para, porque el zapato es algo sucio, entonces para cuidar de esa de esa, de esa um, sagrado de lo que es la salsa. Pero ambos acumularon mérito y esto fue gracias a, a, los, a la fe? Mm. Y, y, y por qué la neces ahora la cuestión sería, ¿por qué tenemos que acumular méritos? ¿Qué importancia tiene el que sea algo meritorio no? Pues es que entre, si acumulamos méritos, son la causa que va a traer como resultado felicidad, va a producir felicidad. En cambio, los problemas que estamos viviendo son producto de acciones sin mérito.

Habla, habló al principio del todo de sen, ver lo afortunado que somos y sentirnos alegres y felices por ello y cultivar esa alegría, cultivar el, el hecho de ver lo afortunado que somos, pero no solo quedarnos en eso. No solo sí, hay que cultivar la alegría, que, que, que bien estamos y ya está. No, no, no. El hecho de ver lo afortunado, sentirnos contentos por, por lo que tenemos, lo afortunado que somos, es para aprovecharlo. ¿Mm? Es para acumular méritos extensos. Porque como seres humanos, y además no cualquier ser humano, sino estamos hablando de seres humanos con las libertades y con los dones es el mejor o el medio por excelencia para acumular grandes méritos. Es el medio por el cual podemos tener ese poder para hacer grandes cosas. Porque cuando vemos otro tipo de renacimiento como el de los animales, no, no tienen comparación con la oportunidad que tienen los humanos. El, el, el ser humano tiene las, los medios para hacer algo extremadamente virtuoso, extremadamente poderoso y muy, muy, muy meritorio. Y más aún, si estamos hablando de un ser humano con libertades y con dones, un precioso renacimiento humano, que es el encontrarse con las enseñanzas que te indica cómo podemos liberarnos del samsara y demás, entonces todavía... Nos hace, nos hace más más afortunados de tener esas condiciones de encontrarnos con esas enseñanzas y dice que la ver lo afortunados que somos y sentirnos felices por ello es para para trabajar para decir ahora tengo algo muy valioso, tengo una muy buena oportunidad, tengo que utilizarla al máximo. Sí, son le es decir, hoy tengo esta maravillosa oportunidad, tengo estas maravillosas condiciones, soy muy afortunado, pero hoy mismo se me puede acabar. Puede ser que me muera más pronto de lo que me imagino. Entonces, esta, este, esta cosa tan maravillosa tiene un fin, así que antes de que se me acabe, tengo que hacer algo con él. Es decir, darnos ese, ese ánimo, vernos lo. lo lo poderoso que es esta oportunidad para hacer uso de ella. Qué bueno que está lloviendo entonces. <laughs> Así que eh, dice que es la que um, a, eh, ahora vamos a hacer nuestro nuestro receso. Ahora que está lloviendo justo. Y vamos a, 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 a cuando regresemos pues seguimos con, lo, con el tema que estamos, que estamos hablando. Ah, bueno, es que dice ahora nos toca que llueva por dentro con el té. Y yo decía, ¿por qué tiene que llueve? Que llueva por dentro con el té. Yeah. Y ahora que, que comencemos la segunda sesión, pues entonces empezamos con el hambre. Dice que Es que seguramente algunos están pensando, uy, qué rollo nos ha puesto ahora. No se supone que iba a hablar del hambre, no se supone que va a hablar de la luz del camino. Yo creo que a Geshela se le ha ido un poco la olla, pues se ha ido por otro tema. Samsung. ¿Lo pensaron? <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Bueno.